Kim Kardashian habla sobre la controversia de su pérdida de peso para la Met Gala, lo compara con el método de actuación de Christian Bale. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, Kim Kardashian finalmente ha roto el silencio y en este momento ha dado su opinión sobre la reacción tan violenta que se presentó en las redes sociales después de que diera a conocer su súper controvertida pérdida de peso, todo para entrar en el vestido de Marilyn Monroe. Para aquellos que no se hayan enterado, cuando Kim Kardashian reveló que había perdido aproximadamente 16 libras en tan solo 3 semanas con la única intención de poder entrar en el fabuloso vestido que utilizó, para la Met Gala de este año, muchas personas acudieron a las redes sociales para criticarla y decir que este comentario era el más malsano que te puedas imaginar, puesto que Kim Kardashian tiene una gran base de seguidores y que obviamente estaba dando un muy mal ejemplo. Bueno, pues ¿qué crees? Kim había decidido permanecer en silencio, ella no había hablado de esto hasta el día de hoy cuando dio una nueva entrevista para el portal de noticias de New York Times. Al respecto, la magnate de los cosméticos y de las fajas comenzó diciendo que no Entendía por qué los internautas la criticaban por anunciar su pérdida de peso para un evento. Ella explicó cómo veía las cosas y dijo: Para mí, todo esto fue como: ¿por qué está bien que actores como Christian Bale puedan hacerlo para un personaje en una película y no sea aceptable para mí? Incluso actrices como Renée Weaver subieron de peso para un papel y nadie los criticó. A mí simplemente me da lo mismo. Bueno, para aquellos que no estén tan informados, resulta que el actor Christian Bale efectivamente tuvo una de las dietas más extremas al grado incluso de poner en riesgo su vida para el papel de la película del 2004 el maquinista en donde se dice que tan solo consumía una manzana y una lata de atún al día con la intención obviamente de que su personaje saliera perfecto pero eso no fue todo años después el mundo nuevamente se sorprendió cuando vio a Christian subir varias decenas de kilos con la intención de aparecer en la cinta La Gran Estafa Americana donde su personaje era un tanto obeso al respecto Ahora, Kim me está diciendo: No entiendo por qué la gente me critica a mí y no habla de estos actores y no los critica diciéndoles por qué perdieron tanto peso en un periodo tan corto de tiempo, puesto que dicen ese es su trabajo, algo así es lo mío. Kim también insistió en que, si bien es cierto que perdió mucho peso en un tiempo relativamente pequeño, todo para poder entrar en un vestido, bueno, quiere que la gente también entienda que no lo hizo de una manera poco saludable, como algunas personas lo pensarían, que todo el tiempo. Pues estuvo siendo asesorada tanto por su equipo como por algunos médicos con la intención de que no se viera perjudicada. Kim por último respondió a una pregunta que quizás muchas personas se hicieron y esto es, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera perdido tanto peso? A lo que Kim contestó, simplemente no habría ido, lo cual no hubiera importado, esto era importante para mí, yo quería alcanzar esta meta y finalmente lo logré. Y bueno, haciendo un poquito de eco a los comentarios que Kim hizo anteriormente, la entrevista personal de Kim, el señor Don Brooks, también salió en su defensa cuando inició toda la controversia y compartió que efectivamente Kim había perdido peso, pero lo había hecho siendo siempre asesorada por profesionales. Además dice que no lo hizo de una manera que afectara su salud. Él dijo, ella ha estado en una dieta realmente balanceada y a veces no comía tanto, pero luego iba al gimnasio y se ponía a trabajar. Fue así como logró su meta. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Realmente hay motivos para que la gente se se sintiera tan indignada con la pérdida tan drástica de peso de Kim con la única intención de entrar en un vestido bueno pues ahí está la pregunta bueno si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Mafer y esto es chicas Cosmo hasta la próxima